Muy buenos días para todos, bienvenidos a un nuevo Pampero TV desde Trenquelauquen y para todo el país. Estos son nuestros títulos para hoy. Comienza a alimentar. Desde hoy hasta el viernes se llevará a cabo la primera edición de la feria que reúne a exportadores argentinos de agroalimentos con potenciales compradores de todo el mundo. Agrometeorología. Desde el Instituto de Clima y Agua de INTA, un análisis de la situación hídrica en el territorio nacional y el pronóstico detallado para los próximos días. En minutos nada más en esta mañana también vamos a estar hablando sobre este tema. Estamos en un complejo turístico agropecuario que se llama Tom Wesley. Funciona hace aproximadamente 30 años con cabalgatas y hace 3 años aproximadamente pusimos una fábrica de cerveza. Se producen aproximadamente entre 15 y 20 mil litros por mes. Se comercializa al 70% en Bariloche y alrededores y un 30% más o menos se manda a Buenos Aires, Neuquén, Bahía Blanca y algo para el sur, a Comodoro. Cada miércoles comenzamos la mañana hablando sobre el clima y para eso estamos en comunicación telefónica con Natalia Gattinoni del Instituto de Clima y Agua del INTA. Natalia, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Camila. Por acá todo bien, por ahí, ¿cómo estás vos? Bien, ha parado la lluvia, aquí parece que estaba saliendo el sol, pero tuvimos una jornada completa en el día de ayer de mucha lluvia, 73 milímetros es el acumulado desde el martes, desde el lunes a las 9 de la noche que comenzó a llover hasta ayer por la noche. Mucha, mucha agua por aquí, más de la que ya tenemos, pero las temperaturas hoy dentro de todo acompañan, 15 grados la temperatura actual. Por así como los va tratando también el clima, las lluvias. También las condiciones bastante inestables, nos ha dado algún intervalo sin lluvia, pero bueno, con precipitaciones, temperaturas que hoy tenemos con 18 grados, un cielo que amaneció nublado con alguna llovizna. Esperamos nuevamente que, y bueno, y como vamos a ver después dentro de un ratito, nos acompañe un ratito más estas condiciones de tiempo inestable que tenemos en estos días. Bueno, Nati, contanos cuál es ahora el balance de la semana que pasó. Sí, veamos, mirá. Durante esta semana las lluvias se dieron en forma más generalizada en casi todo el país. En algunas regiones como la del litoral, Corrientes, Misiones, fueron bastante abundantes. Hasta el día lunes teníamos en general en el resto del territorio lluvias y lloviznas que fueron intensificando, como contabas vos. Entonces tienen algunos puntos hacia el día de ayer. Las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, ha aumentado la humedad del suelo simulada para los cultivos de maíz de siembra temprana y de esta forma entonces el área cubierta por excesos. Hacia el oeste de la provincia de Buenos Aires las reservas son adecuadas o óptimas y en la franja oeste del país donde eran deficitarias pasaron a ser ahora regulares a adecuadas. Bien, ¿cuál es el estado de los cultivos, Nati? Te cuento, en la provincia de Buenos Aires el trigo continúa en su mayoría en buen estado y hay un 44% del área que se encuentra en floración. En Córdoba el 31% del trigo se encuentra almacenado de granos y aproximadamente el 70% del área en Santa Fe y Entre Ríos se encuentra en el mismo estadio. Más al norte del país, en la mayor proporción del área, el trigo ya se encuentra en madurez fisiológica. En cuanto a la siembra de maíz, avanzó en Buenos Aires y Córdoba durante la semana y a nivel nacional el 32% del área planificada para el cultivo ya ha sido sembrada. Y el girasol ha sembrado el 60% del área planificada y por último la siembra de soja ya ha comenzado en las provincias de Córdoba y Santa Fe. Bien, ahora sí, ¿cómo va a estar el clima en los próximos días? ¿Qué podemos esperar con este clima? Con esta situación de inestabilidad, mira, veamos, todavía vamos a permanecer el día de hoy con condiciones inestables en la mayor parte del centro y norte del país, con vientos que irán rotando el sector sur, posterior descenso de temperaturas, y tenemos lluvias y algunas tormentas dispersas sobre Cuyo, Noa, Buenos Aires, este y sur, algún momento con un racito de sol que se asoma, pero la nubosidad y algunas tormentas aisladas nos van a seguir acompañando. El día de mañana y el viernes esperamos que el tiempo nublado
nuboso con lluvias y tormentas concentradas principalmente en el norte del país. Algunas podrían ser localmente intensas sobre Santiago del Estero. El centro del territorio iría mejorando sus condiciones, todavía algo inestable, pero el día viernes entonces esperamos que mejoren de manera generalizada en gran parte del centro y norte del territorio. Incluso sábado, domingo y lunes no esperamos precipitaciones significativas, vientos que rotarán al norte y paulatino ascenso de las temperaturas. Y si nos vamos al sector sur del país, Patagonia, jueves y sábado, entonces mañana y principio del fin de semana no esperamos precipitaciones en la mayor parte de la región. Algo inestable el día viernes sobre el sur de Santa Cruz, el este, sur y este de Santa Cruz, pero en general buenas condiciones para la región patagónica. Bien, por aquí todavía nos queda entonces unos días más allá de inestabilidad, por lo menos hasta el fin de semana vamos a estar un poco así. Un poco así, que el viernes podemos ya empezar a organizarnos con este descenso, más que nada de las lluvias, no vamos a tener lluvias. Así que bueno, a esperar esto, que todo este sistema de inestabilidades se desplace más hacia el norte. Bueno, por aquí, por la región centro, también vamos a tener un buen cierre de semana, como quien diría, y nos prepararíamos un poco mejor para lo que es el fin de semana. Exactamente. Bien. Bueno, Nati, como siempre, muchísimas gracias por toda esta información y estamos con una nueva comunicación el miércoles próximo. Sí, Samira, el miércoles nos encontramos con otro informe aerometeorológico y que todos tengan una linda semana. Bien. Un beso grande para todos ustedes allí, Nati. Nosotros... Beso, Nati. Seguimos con las noticias y vamos a ver ahora los últimos valores disponibles en el mercado de Liniers. Vamos a ver el ingreso. Entraron 9.340 bovinos. El valor índice del novillo para arrendamiento es de 30 pesos con 213 milésimas. Novillos de consumo de 28 a 35 pesos con 20 centavos el kilo. Pesados de 25 a 31,50. Regulares de 20 a 33. Overos negros de 23 a 32,20. En el consumo definido, estos son los precios corrientes. Novillitos de 27 a 36 pesos con 50 centavos el kilo. Vaquillonas de 21 a 34, terneros de 22,50 a 37,50, vacas buenas de 20 a 30 pesos con 50 centavos el kilo, vacas conserva buena de 16 a 22,10, toros buenos de 20 a 26 pesos el kilo. El SENASA realizó una jornada de actualización en gestión de inocuidad y auditorías de mercados avícolas. Profesionales del SENASA expusieron en las jornadas de actualización de gestiones de inocuidad y auditorías de mercados avícolas 2017, realizadas en el Salón Bouchard de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Las expectativas son muy buenas, el sector está muy contento de las aperturas que habieron, una de las que hubo. Digamos muy significativa fue la de México. La de México también fue un producto como todo lo que hacemos del trabajo público-privado. Se fue una delegación a México con gente nuestra del organismo y la verdad que se logró algo muy importante, que fue la aceptación del 100% de las plantas argentinas para exportar a México, por lo cual son cosas que dan muchas ganas para seguir trabajando, ¿no? Realmente es una jornada que la juzgamos como no solo interesante, sino sumamente necesaria. Estamos completando la conformación de un trabajo en equipo entre el SENASA y el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas, que tiene mucho que ver con los buenos resultados que hemos tenido últimamente en inspecciones, tanto por parte de China, parte de México y Canadá, y fortaleciendo de alguna manera todo lo que es necesario preparar y mantener en los frigoríficos a los efectos de las misiones que permanentemente vienen para o revalidar las habilitaciones o generar nuevas habilitaciones. En el encuentro se explicaron las gestiones que se realizan para la apertura de mercados y las demandas de los países compradores, así como los resultados de las últimas auditorías de China, México y Canadá, y los preparativos para las próximas visitas de la Unión Europea y Chile. Hemos logrado varios destinos. Un poco lo que se menciona es quizás es China y Canadá y México, obviamente, que son los grandes países y los grandes logros, debido a que hemos generado una confianza
para esos destinos y para este tipo de producto. Además, se informó sobre la modernización del SENASA a través de sistemas electrónicos que facilitan los trámites que realizan los usuarios y el inicio del sistema de gestión de certificaciones para los frigoríficos de consumo interno y de exportación. Que el SIGSER, que es el sistema de certificación de producción en las plantas de faena, que estaba implementado parcialmente, hicimos una modernización, una adaptación de un plan de contingencia y una puesta en valor para llegar a 1 de enero de 2018 con una implementación completa del sistema, tanto para producción de consumo interno como de exportación. Y eso nos lleva en un horizonte a implementación de una certificación electrónica de exportaciones que puede vincularse a ventanilla única de comercio exterior o plataforma de servicios sanitarios de destino y ir hacia lo que es la digitalización completa, es decir, prescindir del papel como garante de un contenedor que se exporta. El mejoramiento de la inocuidad en los frigoríficos genera confianza en los países compradores y, sumando la simplificación de los trámites ante el SENASA, se induce al crecimiento del sector avícola y la entrada de divisas al país por las exportaciones de estos productos. Vamos a ver los últimos valores de cierre para las monedas y para las bolsas. El dólar para la compra cerró en 17 pesos con 45 centavos y para la venta en 17 pesos con 85 centavos. El euro para la compra cerró en 20 pesos con 50 centavos y para la venta en 21 pesos con 50 centavos. Las bolsas, tanto Merval, Dow Jones, Nasdaq y Nikkei, tuvieron un cierre positivo de 0,51%, 0,04%, 0,11% y 1,73% respectivamente, en tanto que Bovespa fue la única con un cierre negativo de 2,55%. Nuestros saluditos de Facebook de esta mañana para Mercedes Conesa de Concordia y también para Ramiro Echegaray de Tucumán. Un beso grande para ellos dos. Continuamos nosotros con las noticias y la producción de cerveza artesanal se ha incrementado fuertemente en la ciudad de Bariloche, estimándose un consumo anual de 1.000 toneladas de granos de cebada. En el proceso de fabricación, estos granos húmedos quedan como residuos que comúnmente se descartan. Por esta razón, la cervecería Wesley, con asesoramiento técnico del INTA, está reutilizando ese material para alimentar al ganado y se está evaluando también usarlo como fuente de forraje peletizado. Estamos en un complejo turístico agropecuario que se llama Tom Wesley. Funciona hace aproximadamente 30 años con cabalgatas y hace 3 años aproximadamente pusimos una fábrica de cerveza. Se producen aproximadamente entre 15 y 20 mil litros por mes. Se comercializa al 70% en Bariloche y alrededores y un 30% más o menos se manda a Buenos Aires, Neuquén, Bahía Blanca y algo para el sur, a Comodoro. Bueno, los residuos que tenemos en la fábrica son dos. Es el efluente líquido, que es de limpieza de tanques y demás. Y después tenemos un efluente sólido, que es el bagazo, lo que queda de la malta luego de ser procesada. Eso es alimento para los caballos que usamos en el complejo, en la parte turística. Tenemos aproximadamente 30 caballos acá trabajando y otros 15 caballos más en la estepa. Parcialmente se alimenta con el bagazo y se le da también alfalfa como para complementar. El aprovechamiento de la cebada tiene un impacto económico bastante grande porque ya no compramos avena en grandes cantidades. El bagazo de cebada reemplaza parcialmente la avena, así que sí tiene impacto económico. Como vimos que producía restos de cebada y lo daba a comer a los animales, conversando veíamos que el tiempo de utilización era muy corto, utilizando el material en húmedo, y pedimos ese material para hacer pruebas de secado y peletización. Si solamente una fracción de ese material se utiliza y parte en la mayoría de las cervecerías es descartado, buscamos una alternativa para, de alguna manera, reciclar el material y colaborar a aumentar la oferta forrajera. Las pruebas que hicimos es secarlo en estufa a 80 grados. Parte del material lo dimos a comer en el campo experimental del INTA Pincanilleu a ovinos y caprinos y parte del material lo pasamos en una peletizadora.
La peletización es un proceso de densificación del material donde ocupamos menos volumen para almacenado y también mejora la presentación y mejora la dosificación a los animales. Todo lo que sea mejorar la presentación y reducir el volumen reduce también los costos de transporte. En el caso de ser comercializado es una ventaja adicional el hecho de peletizarlo, si bien también aumenta el trabajo, ¿no? Es un paso más. En cuanto a las propiedades nutricionales no cambian, el material es el mismo. En otras regiones del país ya se hace. No está difundida la peletización como mecanismo en lo que serían cervecerías artesanales. Sin embargo, hicimos más o menos un relevamiento y podríamos decir que en la región hay 750, más o menos 1000 toneladas al año de materiales que podríamos estar poniendo a disposición de la ganadería. Wesley también busca implementar estrategias de producción responsable y con ese objetivo reutilizan el agua residual de la cervecería para regar 2 hectáreas de alfalfa destinadas al alimento de los caballos del complejo. Tenemos una empresa de turismo ecuestre principalmente, donde vienen excursiones de chicos egresados, familias durante todo el año a hacer excursiones al Lago Moreno, al Campanario. Los egresados pasan el día. Y tenemos muchos caballos, alrededor de 70 caballos. Hay una cantidad que están en el establo todo el año y a esos les tenemos que dar de comer con lo que producimos. Tenemos 2 hectáreas de alfalfa y ya estamos trabajando sobre la tercera. Esto no es, no somos autosustentables en el forraje con esto. Igual tenemos que comprar. Con la alfalfa que estamos produciendo hasta ahora, debemos estar dándole un 20% de lo que tenemos que darle a los caballos a galpón. Suponemos que de acá a 5 o 6 años, casi que vamos a estar dándoles el 100%. Pero el poder hacer nuestro forraje, además de ser una satisfacción personal, ha achicado un montón los gastos de transporte, camiones en la ruta en invierno con forraje. El agua con nutrientes es un subproducto de la fábrica de cerveza. Sale de la fábrica y va a unos tanques de decantación que están enterrados y ahí se pasa más o menos 15 días. De ahí sale, va al tanque australiano, que está abierto al sol, que uno mata unas bacterias, después se matan las otras. Y después de ahí cruza este lado del cerro y arriba del cerro tenemos otro tanque donde decanta. Y recién ahí pasa para acá. Además del agua tenemos las levaduras y con eso hacemos un compost. Y el compost se va mezclando con pasto y la bosta de caballo que va saliendo, lo vamos mezclando y también lo usamos acá en la chacra. Recorremos el país para conocer el estado actual del tiempo. En este momento Jujuy 19 grados 2 décimas, Salta 17.5, Tucumán 20.5, Catamarca 23.4, Santiago del Estero 21. Nos vamos a la región NEA, en Formosa 22 grados, Resistencia 19.4, Posadas 21, Corrientes 19. Seguimos repasando el tiempo por regiones. En La Rioja 22 grados, San Juan 18.2, San Luis 16, Mendoza 16.8. En la zona centro estas son las temperaturas para las capitales, Córdoba al igual que Santa Fe 16 grados, Paraná 15. Continuamos en la Pampa Húmeda Argentina, en La Plata 18 grados 3 décimas, Santa Rosa 12.8. Conocemos las temperaturas a esta hora en el sur del país, Neuquén 10 grados 6 décimas, Viedma 14.6, Rawson 13.8. Así está el tiempo en este momento en nuestra Patagonia, Río Gallegos 6 grados 6 décimas, Ushuaia 7.2, Puerto Argentino 8.4. Nos vamos a una pausa y en instantes hay más Pampero TV.
¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida. Campaña de prevención del cáncer de cuello uterino. ¿Sabías que cada año se diagnostican 3.000 nuevos casos de esta enfermedad? Hacete el PAP anualmente, desde el inicio de la actividad sexual, y reclama el resultado. Así podés prevenirlo o detectarlo tempranamente. Consulta e infórmate con tu médico. Es una iniciativa de GENAP. Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí deben darte prioridad. Luchemos por la vida. ¿Sabías que los niños con síndrome de Down podrán desarrollar todo su potencial de aprendizaje y seguirán los mismos pasos de desarrollo que el resto de los niños? Solo que lo harán más lentamente. Dos minutos pasaron ya de las 6 de la mañana, continuamos con más noticias y desde hoy y hasta el día viernes, Tecnópolis es el marco para la primera edición de Alimentar, la exposición que reúne al sector agroalimentario exportador de nuestro país con potenciales compradores de todo el mundo. Alimentar es una exposición de negocios B2B que se está realizando este año por primera vez en Argentina. Viene a cumplir dos grandes objetivos, uno el de promover las exportaciones de Argentina y Latinoamérica hacia el mundo y el otro de promover, atraer las inversiones, persiguiendo esta lógica de convertirnos en el supermercado del mundo. Participan oferentes, empresas productoras de alimentos con valor agregado y exportadoras, no solo grandes sino también pymes exportadoras y por el otro lado, bueno, quienes vienen a comprar, ¿no? Los compradores de todo el mundo y también de los canales más importantes de Argentina. Y obviamente público afín, proveedores de la industria, servicios, estudiantes avanzados de universidades o de carreras afines. La verdad que es un público variado, pero siempre especializado para hacer esto el foco en negocios. Alimentar está separada en dos grandes partes. Una es la parte de la ronda de negocios, que es donde interactúan oferentes y compradores en el espacio de una mesa con reuniones acotadas y una agenda prepactada. Ahí los oferentes son las pymes exportadoras y los compradores fueron elegidos minuciosamente, son de 44 países y en cuanto a oferentes hay representación de 24 países, ¿sí? De todo lo que es Latinoamérica y Caribe. Lo importante es que la oferta exportable sea de Latinoamérica y Caribe, obviamente incluyendo Argentina, hacia el mundo, no del mundo hacia la región. Y en cuanto a los compradores, así, ahí sí es una oferta variada, 44 países de los 5 continentes, incluyendo los mercados tradicionales y no tradicionales. Alimentar, su objetivo principal es ayudar a las empresas y acompañarlas a todas estas pymes y empresas exportadoras a que puedan abrir y sostener más mercados, ¿no? Que Argentina y la región se posicionen en el mundo. Estaba vacante el puesto de este nivel de exposiciones de clase A en Argentina y nos hacía falta también para la región.
Hoy es, también es marco de LAC Flavors, que es una macro rueda de negocios que se está organizando por primera vez en Argentina. Y la verdad que faltaba un evento de esta naturaleza que ojalá pueda continuar durante muchos años y convertirse en una gran exposición internacional. Se trabajó mucho con el sector público, por suerte pudimos lograr que sea declarada de interés nacional. El Ministerio de Agroindustria de la Nación es sponsor, están también participando sus diferentes organismos descentralizados como el SENASA, también está la gente del INTI mostrando todo lo que es la innovación en alimentos, no solo en la oferta que muestran empresas, sino también en auditorios. El Ministerio de Producción, la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. La verdad que esto no podría hacerse si no fuese con esta articulación. Estamos en un predio emblemático también que sigue también esa lógica, así que esperamos también con esta articulación que sea muy, muy bueno para todos y que realmente los negocios ayuden al desarrollo del país. Vamos a pasar las últimas cotizaciones en el mercado de cereales. En los valores disponibles para la soja, 4.500 pesos la tonelada, maíz 2.400, trigo 2.900 y sorgo 2.000 pesos la tonelada. En los valores de pizarra para la soja en el puerto de Rosario, 4.440 pesos la tonelada, en Bahía Blanca 4.350, en Quequén 4.200. Maíz en Rosario, 2.400 pesos la tonelada, en Bahía Blanca 2.500, en Quequén 2.450. Trigo en Rosario, 2.870 pesos la tonelada, en Dársena 3.000, en Bahía Blanca, al igual que en Quequén, 2.950. Girasol en Rosario, 5.600 pesos la tonelada, en Bahía Blanca 5.174 y sorgo en el puerto de Rosario, 2.000 pesos la tonelada. Pasamos ahora a los mercados futuros. Los valores futuros de la soja cerraron la jornada de ayer con leves alzas en el mercado de Chicago, impulsados por expectativas de que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos reporte rendimientos más bajos para la oleaginosa en su informe mensual que difundirá esta semana. En el mercado a término de Buenos Aires, la posición contractual con entrega en noviembre de 2017 finalizó la operatoria sin cambios en $256 la tonelada. En el caso del maíz, los precios terminaron la ronda con poca variación a la baja. El ritmo de cosecha presenta un marcado retraso respecto a la campaña pasada y al promedio de los últimos 5 años, pero se incrementarían los inventarios a nivel mundial. En Buenos Aires, el contrato de abril de 2018 concluyó sin cambios en $148.50 por tonelada. Por último, el trigo acusó mermas en Chicago a la espera del reporte de oferta y demanda de Luzda, con presión de una mejora en la calidad de los últimos de los cultivos del país del norte informada en estos días. En el mercado porteño, la posición enero de 2018 ajustó en $162 la tonelada con una retracción de $1. Llegamos al final de este Pampero. Mañana, 6:30 de la mañana, nos volvemos a encontrar.